Sabiduría Maya Solkin, un camino de autoconocimiento. Sincronízate. Viernes 29 de noviembre del 2019. Tenemos el día del sol planetario. Lahun Ajao. El quino día número 140. El sol, glifo maya número 20, nos invita hoy a amar incondicionalmente, sin condiciones. Las personas que más nos cuesta amar es de las que más nos beneficiamos. Amar sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena muy bonito, muy romántico. Te amo incondicionalmente, pero no. Si se cumplen las expectativas, amamos, si no, tenemos conflicto. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Ahora, amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. Así nos han enseñado para controlarnos. Alguien que ama incondicionalmente soporta todo tipo de abusos. Es más, casi casi le gusta. No, no es así. Hay que aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos. Bueno, fuera, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Y esto es muy importante. Aspectado en sombra, podemos identificarnos mucho con el ego, esa personalidad con la cual nos identificamos, nuestra mente. Yo valgo por lo que tengo, por el título, etcétera. Trascender ese ego, liberar creencias que nos limitan. Lo que más nos limitan son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Entonces, en este día, especialmente en esta trecena maya del mono, amar incondicionalmente, porque con el mono llegan a suceder situaciones inesperadas y condicionamos. El tonal 10, las dos barras, la Jun, es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y siempre podemos mejorar lo que hacemos. Buen día para mejorar, perfeccionar. Yo estoy aquí, siempre cambio los formatos de los videos, pero también hacerlo diferente y también como me va vibrando, según yo voy mejorando, ¿no? Pero bueno. Nos guía la estrella, la mat, glifo maya número 8. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Y ayer tuve un avistamiento maravilloso. Comparto unas imágenes de una luz que se acercó muy cerca de donde vivo. Venía como a 100 metros, estaba realmente arriba. No era un avión. Y bueno, estaba muy claro. Ahora sí que la estrella, se veían las estrellas maravillosamente. Y pasó especialmente por las Pléyades. Y bueno, las Pléyades, los mayas, hay una estrella que se llama Maya. Mucho que se dice que los mayas tienen una relación, eso sí, que con las Pléyades, con Sirio.
Entonces, bueno, prestar atención a mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. El aliado, el análogo es la tormenta, Kawak, glifo maya número 19, y la tormenta nos invita a aceptar el cambio, a fluir con el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor, la gente no nos gusta. Nos han condicionado a mantener nuestra seguridad, estar en esa zona de confort. Pero se están acelerando procesos de nuestra transformación personal y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resisto persiste con la misma intensidad que lo resisto. Canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas o creativas. El poder oculto es el poder del dragón, Imish, y es el poder de la confianza. El dragón nos invita a confiar porque el dragón es la nutrición. Entonces, nada nos falta en nuestro camino. A menudo nos podemos preocupar, pero mejor ocuparnos. A mí me llega a pasar como, pues vivo al día, vivo de esto y todo. Nada me falta, pero a veces vivo al día. Entonces, ya cuando no tengo dinero, comienzo a ver, ay, la comida de los perros, cosas así, y llega alguna lectura, algo, ¿verdad? Entonces confiar. Y el reto, el desafío, el quien antípoda es el perro, Ok, y el perro nos invita a ser leales a nuestro camino. A menudo se puede sentir solitario porque es más fácil hacer lo que todo mundo hace. Pero ser leal a nuestro camino, nacimos solo y nos vamos solo. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, no hay otra. Transitando el castillo azul oeste del quemar, transformar especialmente creencias limitantes en el año del mago magnético hasta el 25 de julio de 2020. Y bueno, es un año de mucha sabiduría ancestral que es el mago. Es la integridad, es la temporalidad, vivir el aquí y ahora, es el único momento. Y la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Y tenemos, bueno, la trecena maya del mono, estamos en el peldaño número 10 y el mono nos invita a estos 13 días. Es probable lo improbable, si llega a suceder alguna situación inesperada, pues no tomarlo tan en serio, ¿verdad? Porque la mente luego, luego, ¿cómo puede pasar esto? ¿Y por qué a mí? Y no lo aceptamos, ¿verdad? Reír, jugar, ser como niños. La risa es sanadora. Si te interesa mejorar tu vida, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Una videolectura, 35 minutos compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida, evitar repetir patrones, integrar tu dualidad, conocerte. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. O si deseas hacer alguna donación, ayudo a varios perritos aquí y se les da alimento. Te lo agradezco infinitamente. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh. Hayun Hunapku, Eva Maya.